una lacería ataugerada. ¿Esto qué quiere decir? Que es, no es estructural, simplemente va a usar. Pero hay olón en otras cubiertas que directamente se le daba forma a esas piezas de madera para hacer esa lacería. Son techos muy antiguos, ya habéis visto, de al menos unos 500 años. No se conserva bien. Y se conserva genial. Siempre y cuando no esté al contacto con la lluvia directa, la madera se suele conservar durante muchos años. Thank you.
digo chiquitito. Fijaos cómo era el pincel de grueso. Fijaos. Para hacer ese dibujo. Y otra cuestión es que la cerámica, si el trazo que has hecho sobre el pincel se queda. O sea, no puedes decir, ahora no sé cómo ha gustado una cerámica. Pero lo que hace se queda. Pues tienes que hacer un curso firme y se mueve el punto. Ahí se parte, vamos a buscar, sacando así, ahí están los ojos, la nariz, la boca. Mira, ¿por qué es esto?